Así es, mi querido amigo. Estos pensamientos y sentimientos de un ferroviario, ex, digamos, ferroviario en acción, que ahora ya se fue a la pasividad, ya nos queda nada más que los recuerdos. ¿Se extraña el trasandino? Se extraña mucho, ¿por qué? Porque yo hacía mucho que no venía acá y me encuentro con esto que, si bien está destruido, todavía tiene el alma. Viene un poquito de emoción. Recuerdo todo esto con cariño. Se recuerda como quien recuerda en una segunda patria.